Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo a mi canal, bien hallados, es todos a mi casa, una casa que hoy se dirige al 2 de febrero de 1943, o sea, hoy hace 78 años, el día que finalizaba una de las batallas más salvajes y cruentas de la historia. Pero, ¿fue decisiva la batalla de Stalingrado? Para los historiadores militares soviéticos no cabe la menor duda, sería una batalla realmente crucial en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y el principio del fin de la Alemania de Hitler, el punto de inflexión de la guerra. Pero los soviéticos son parte interesada y su juicio no puede ser, por tanto, objetivo. Además, si leemos a los historiadores ingleses, encontraremos tesis realmente diferentes, como por ejemplo algún moniato que diría que la batalla clave de la Segunda Guerra Mundial fue sin duda la batalla de Inglaterra, que es la primera, digamos, derrota alemana. En fin, si nos acercamos a las tesis norteamericanas, y la versión es también distinta, el momento decisorio del curso de la guerra se produce con la entrada en ella de los Estados Unidos con su fabuloso poderío. Incluso hay tesis más atrevidas. Pero ¿por qué volver a hablar de Stalingrado? Un tema que ya se ha hablado hasta la saciedad y ya sabéis que en mi canal lo que me gusta es hablar de cosas novedosas. Sin duda, es porque pocas batallas han entrado tanto en el campo, digamos, de la leyenda, de lo mítico, de entre todas las batallas ocurridas en la Segunda Guerra Mundial y que muchos de vosotros pues seguís con afán y os encanta que os cuente esta clase de historias. Pero hoy es que se cumplen 78 años, señores. 78 años. 78 años nos separan de aquel 2 de febrero de 1943 en los que los últimos defensores capitulaban, aunque su jefe, Paulus, ya se había entregado hacía unos dos días antes. Es una buena ocasión para recapitular, para replantear el tema con la excelente panorámica que dan estos 78 años y preguntarnos qué pasó, qué demonios pasó realmente en Stalingrado. Y es que nos hemos de ir un poco a hablar ya de los planes de Alemania de 1942. ¿Por qué fue imposible el derrotar a la antigua Unión Soviética al primer embate en 1941? ¿Por qué no cayó, como dijo Hitler, que al primer golpe con la bota la puerta que estaba podrida se partiría? El invierno se había abalanzado sobre los hasta entonces invictos guerreros teutones y aprovechando magistralmente los rusos, bueno, le asestaron terribles golpes a la Wehrmacht. El 1 de diciembre de aquel año, las pérdidas humanas del ejército del Reich en el este ascendían a un 24% del total de efectivos iniciales entre muertos, heridos y desaparecidos. Y aún quedaba mucho, mucho, mucho invierno por delante. Pero se pudo resistir. Eso sí, a duras penas. Sin embargo, ya nada podría ser igual, estando claro que en 1942 no podría lanzarse una ofensiva general como la del comienzo de la campaña de Rusia. Pues para eso hacían falta unas reservas que no existían. Había que atacar un único sector. ¿Y si había que hacerlo, cuál? Una vez se ha fallado Moscú, ¿cuál sector atacamos? El tema fue objeto de acalorados debates en el alto mando de la Wehrmacht, o OKV, y en el ejército, el OKH. Varios generales se inclinaban por el sector central, con Moscú como meta, pero Hitler disentía. Moscú solo era un objetivo político. Las tropas napoleónicas tomaron la ciudad y no por eso dejaron de perder la guerra. Lo que se necesitaba en ese momento, lo que se precisaba, era un objetivo estratégico. Y amigos, ningún objetivo era más tentador que el Cáucaso, con su enorme, gigantesca riqueza petrolífera, de la cual tanto andaba necesitada la tragona máquina de guerra germana. Era también la ruta hacia Oriente Próximo, donde, qué duda cabe, muchos anhelaban la llegada de los alemanes. Ya en 1941, Rashid el-Galiani
se rebeló en Irak contra los ingleses y había tenido que ser sometido mediante el empleo de numerosísimas fuerzas, y en Persia, donde el Shah Reza Khan fue depuesto por sus simpatías progermanas y el país se hallaba ocupado por los anglosoviéticos. Existía idéntico interés. Además, ahora Rommel se acercaba a esta misma región desde Libia y podía enlazarse con él si la ofensiva a través del Cáucaso prosperaba. Incluso a largo plazo se podía pensar en llegar incluso a la India, corazón del Imperio Británico, y darse la mano con las tropas del Sol Naciente. Un sueño napoleónico, idílico, realmente prácticamente una locura, de llevar la guerra contra los ingleses a sus colonias, volvía a dibujarse. El principal problema estratégico era el larguísimo flanco que ofrecían las fuerzas que se lanzaran a tan ambiciosa empresa. Para asegurarlo era necesario establecerse sobre frentes fácilmente defendibles, como por ejemplo el río Don, y ocupar puntos muy sólidos para poder defenderlo, como por ejemplo Stalingrado. Además, esta ciudad era por sí sola un objetivo de primer rango, punto nodal de la red fluvial soviética. Dominando desde allí el gran río Volga, se colapsaba en gran medida un grandísimo tráfico de muy importante interés estratégico. Por otra parte, sus numerosas y modernas instalaciones fabriles entregaban porcentajes muy significativos de producción mecánica y armamentística a la Unión Soviética. Esta sería, pues, la elección alemana en 1942. Avanzar hacia la Transcaucasia, cobertura en el Don y firme control de Stalingrado. Pero, ¿de dónde demonios sacamos las tropas? Porque, aunque muchos excelentes regimientos yacían casi íntegros bajo la estepa, aún quedaban muy buenas unidades para formar las puntas de lanza del ataque. El problema, lo vuelvo a repetir, eran los flancos. Para cubrirlos, los alemanes, que en 1941 no mostraban poco o ningún interés por las aportaciones militares de sus aliados, les pidieron ahora que realizaran un esfuerzo importante, un esfuerzo prácticamente llevado al infinito porque no estaban preparados. En la campaña de 1942, las tropas aliadas iban a tener una amplísima representación. El segundo ejército húngaro, el octavo ejército italiano, el tercero y cuarto rumano, peor equipados y menos motorizados que los alemanes. Estas tropas debían de cubrir el frente estático del Don. De esta forma quedarían libres las fuerzas germanas necesarias para que las otras dos metas pues pudieran ser alcanzadas, la operación, Stalingrado y Cáucaso. Se imponía por ello la reorganización del grupo de ejércitos sur. Fue dividido en dos, el grupo de ejércitos A, cuya misión era alcanzar y rebasar el Cáucaso, y el grupo de ejércitos B, que le guardaría, digamos, las espaldas en el Don y Stalingrado. Y es que la marcha sobre Stalingrado, tela marinera, para poner en marcha la Operación Blau, nombre en código del plan estratégico para 1942, había que liquidar previamente algunos problemas pendientes y que no se habían solucionado. Uno era la conquista de Sebastopol y la otra la expulsión final y definitiva de los soviéticos de Kerch. Ambas cosas fueron logradas, no sin dificultades. Von Manstein tuvo que solventar una complicación que aparecería inapropiadamente en la primavera del 42, y es que los soviéticos lanzaron una poderosa ofensiva en Járkov, que fue la segunda batalla de Járkov, pero los tácticamente más maniobreros alemanes transformaron ese empuje en una derrota aplastante, realmente muy bestia. Nada se oponía ya al avance. ¡Panzersmarsch! Los alemanes vieron pronto que su progresión era más rápida y fácil que en 1941. Y los rusos debían estar exangües, o al menos eso es lo que pensaron, sin reservas, al borde del agotamiento y tras las grandes derrotas infligidas por las propias tropas de la Wehrmacht. Pero, amigos,
nada más lejos de la realidad. Stalin y su Stavka no dejaron de sacar lecciones del para ellos terrible año 1941. Tenían una ventaja estratégica, la inmensidad del espacio ruso, y había que aprovecharla sabiendo retroceder en el lugar y en el momento oportuno, salvaguardar guardando así sus reservas, preciosas reservas humanas. Existía además otra ventaja para los soviéticos. Conocían mejor que muchos generales alemanes el plan de operaciones para 1942. Una red de espionaje tan extensa como eficaz y cuyos tentáculos llegaban incluso a los estados mayores germanos, la Rote Kapelle informaba minuciosamente a la cúpula del Ejército Rojo. Y para ir terminando el episodio de hoy, decir que Stalin veía los planes de operaciones por encima del hombro de Hitler, según una afortunada frase de Karel. Y si les quedaba alguna duda sobre la verosimilitud de los informes que les iban pasando la Rote Kapelle, debieron de perderla cuando al derribar un aparato de enlace alemán, un avión de enlace alemán, cayó en sus manos nada más y nada menos que toda la documentación y las órdenes de operaciones que imprudentemente llevaba consigo un oficial de Estado Mayor alemán. Viendo todo eso, no resultaba difícil el poder sacarle en un futuro posibilidades a esos planes que tenía Alemania sobre su país, la Unión Soviética. Y bueno, espero que os haya gustado esta parte, espero que os haya molado, espero que os haya gustado y nos vemos muy prontito en la segunda, tercera, cuarta, no sé cuánto durará, pero estoy seguro que os va a gustar. Nada, hoy, primer episodio de esta serie dedicada a Stalingrado, en el día del 78 aniversario de la finalización de esta cruenta batalla de la Segunda Guerra Mundial. Espero que os haya gustado, se caen un like y nos vemos mañana si Dios quiere. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!